¡Rápido! Buena pelea, bestia. Me recuerdas a mi hogar, ¿sabes? ¿Tenías hambre? Ahora alimentarás a las otras criaturas. Muy bien. Intentemos no llamar la atención sin necesidad. No va a ser fácil cuando el desierto se llene de imperiales. En ese caso, los despacharemos juntos. ¿Cuántos refugios le quedan a la senda? No lo sé, pero sospecho que no muchos. Despacito. ¡Dale brío! Les cortan el paso. Por poco tiempo. ¿Piensan hacernos frente? Enemigos cerca. Muy hábil. ¿Cómo acabaste en la senda oculta? Me encontré a alguien en apuros durante mis viajes y le ayudé a esconderse. Eso me llevó hasta la senda. A veces me pregunto si de verdad cambiamos algo al destruir el Holocrón. Protegimos a los niños de esa lista, pero hay más aparte de ellos. Y el Imperio sigue persiguiéndolos. Eso es. Debemos proteger a los que podamos. Debería revisar nuestro equipo.
Bien visto. Hay aparatos de estos por toda la base de Sir. Sí, son unos mecanismos de seguridad antiguos. Un remanente de los que vinieron. Cuando el Imperio llegó, los anacoretas empezaron a usar esos chismes. Cuanto más antiguo, menos llama la atención. Exacto. ¿El refugio está aquí? Sí. El templo está abandonado y bien fortificado. Un lugar idóneo para esconderse del Imperio. Eso mismo pensamos. Encontraremos al hermano Armayas. Eso espero. Iremos por un camino secundario. Es el camino más rápido. Eso va a ser un problema. Al menos somos dos. Uno para cada una de sus garras. Qué desagradable. ¿Has encontrado el camino a Tanalor? ¿Qué va? Pero encontramos unos artefactos de la Alta República. El maestro Córdoba los está analizando. Sir y su maestro son como uña y carne. Han sido una baza vital para la senda desde que se incorporaron. ¿Te encontraste algún Jedi en tus viajes? Nunca. De lo contrario, habría contactado contigo. Gracias. Bien. Un atajo a la base de Sir. Nos dirigimos allí, pero tendremos que ir por el camino largo. ¿Volvemos al santuario de los peregrinos? Se acerca. Separémonos. Yo los entretendré. Nos reuniremos en el templo. Merrin. Ten mucho cuidado por ahí. No te preocupes. Solo es tú y yo de nuevo, colega. No puedo pasar.
que está hambriento. No tocar nada, anda. No queremos despertar a los muertos. A eso lo llamo yo devoción a la causa. ¿Pero qué causa? Lo he clavado. Un mapa de la región. El santuario de los peregrinos está al otro lado del puente. Me pregunto qué significarán las demás marcas. ¡Agárrate, EBD! ¿A ti también te recuerda a Cefo?
Imposible. Hay demasiada corriente. Tengo que bloquear la corriente de algún modo. ¿Has escuchado algo parecido antes? Es un sonido casi musical. Estaban esperando una lanzadera, así que vendrán más. Tendremos que pensar una solución. ¿Qué clase de peregrinos vendrían hasta aquí? Imagínate tener que cruzar estos vendavales con tal de encontrar un refugio. Supongo que la fe no tiene precio. Eso nos dará un poco de cobijo. Merrin dijo que esta era la ruta de vuelta, ¿verdad? Espero que Sir tenga alguna ruta alternativa para estos refugiados. Ya han sufrido bastante.
Todo despejado. Merrin ha estado entretenida. ¿Por qué no nos puso un mote el Imperio? Llevemos esto al archivo de Sir. ¿Has oído eso, colega? Sí, es cosa de Merrin, sin duda. Esos soldados de asalto no vinieron preparados para estas condiciones. Nunca viene mal tener un fantasma del desierto de nuestra parte. Tal vez el viento sople a nuestro favor por una vez.
Prosigue, caminante. Cruza. ¿Que cruce a dónde? Solo existe la fuerza.